Hola, cómo están? Buenas tardes, Beatriz, hermosa del amor, saluditos. Miren lo que tengo aquí, otro borreguito del amor. Otro. Es que se me ocurren las ideas. Voy a hacer uno, voy a hacer uno. Pero ahí van, ahí van. Déjenme ponerlo por acá. Voy a ponerlo aquí. No se vaya a caer. acá es América, muchas gracias. Buen día, saludos, buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz jueves del amor que andan haciendo. ¿Ya están listas para su cena navideña? Su cena peda posada borrachera navideña. <laughs> A lo que hagan en Navidad. En Navidad. O lo que hagan en Navidad. Déjenme poner acá un comentario. Moni, saludos. Nos estaba cargando esta cosa. Ya tienen su playlist para bailar. Eli Valera, hermosa del amor, te quiero mucho, te mando un abrazo bien apretado, apretado, apretado. Hola Blanquita, ¿cómo estás? Dice, América, nos pasaremos la Navidad en casita, ya que estamos lejos de nuestra tierra trabajando, mi esposo y yo, bendiciones. Muy bien, también nosotros acá en casita, nada más mi esposo y, y mis hijos y yo. Juan Carlos, saludos, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos a todos, déjenme, no sé por qué se pone en la pantalla así acá. Para poder leerlos, porque si no, no los puedo leer, no los puedo leer. Oigan, antes de empezar la clase, quiero rápido hacerles una breve plática. A las cinco y media empezamos la clase, así es de que si quieren tomarse un cafecito, tomarse un tecito, ir al baño, este, traerse un vinito, lo que ustedes quieran, muy bien, bien eh, hay tiempo. Nada más quiero ser eh, breve, ya saben que generalmente les hago una platiquita. Uh, déjenme bajarle aquí el volumen antes de hacer la empezación. Ahí está Ahí. ya. Sí, lleguen y compartan por favor, Beatriz, Bellita, saluditos. Hola. Bueno, miren, eh, yo soy Betty Farías y eh, mis páginas en Facebook, en, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales está como yo soy Betty Farías para que no batallen. Hay videos de comida, de postres, de manualidades, de pasta flexible y pa, eh, pláticas motivacionales contándoles mi historia, dándoles a conocer un poquito de lo que, ha, de lo que yo hago y de lo que yo soy. Gracias, América. Y bueno, eh, yo les quiero eh, platicar hoy eh, algo muy, quiero ser como muy breve y eh, para ya después entrar de lleno a la clase. Probablemente empecemos un poquito antes de las cinco y media solamente. Ayer estaba viendo un video de una pareja que yo sigo que hacen mucho contenido en... en hacen mucho contenido y este... Y andan pasando hay una situación medio complicada. Bueno, el punto importante es que eh, hace un comentario esta persona que dice algo que me gustó mucho y que la verdad es que me llegó, me puse el saco bien pinche puesto. Entonces, por eso le puse a esta, a este video así de, del borreguito y eso y plática chingona por lo siguiente. Nosotros cuando empezamos a trabajar o nos empezamos a dedicar a ciertas cosas, ya en otros videos también se los he comentado, uno siempre como que quiere encajar uno siempre trata de buscar como su, sus amiguitas o sus amiguitos o las personas con las que uno quiere encajar o si tú ves que esas personas se llevan bien y lo que sea de pronto tú estás como queriendo pertenecer ahí pero luego no perteneces porque pues es un círculo cerrado obviamente se entiende que tú vas llegando vas empezando y no no perteneces a ese grupo entonces de pronto uno se distrae de las cosas que uno real eh, debe de hacer y de lo que realmente tiene importancia, en lo que uno debería de enfocarse. Mi mensaje de hoy para ti es que si vas a trabajar en algo, si vas a trabajar con alguien, porque miren, luego a mí me pasó, por ejemplo, que primero nadie te pela Nadie te pela, nadie te hace caso, no perteneces a ningún lado y tú sigues porque vas empezando, porque no eres fregona o fregón, porque no tienes, no te ven con tanto talento y te ven así como hasta menos. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó. Ya se los he platicado muchas veces, les he platicado muchas anécdotas y muchas historias que me han pasado en este ambiente de las de las manualidades en general. Saludos a todos los que se van conectando. Ahorita empezamos con la clase. Entonces, de pronto tú dices, bueno, pues no le hace y sigues, ¿no? Sigues como cuchillito de palo echándole ganas a lo que quieres y vas aprendiendo y vas tomando cursos y vas invirtiendo y obviamente vas mejorando. Yo se los he dicho también muchas veces y se los vuelvo a repetir. Yo no siento ser una persona con un talento nato en esto de la pasta flexible. Siento que tengo otras habilidades a las que no me dediqué y a lo que más le invertí en cursos y en tiempo fue a esto de la porcelana fría o pasta flexible y me gusta y me, me llena y, y me satisfacen muchos aspectos y me ha hecho crecer en muchos aspectos pero realmente no siento yo ser una persona que digo yo ay hago una bolita y ya queda espectacular no yo tengo como muchas muchas áreas de oportunidad en ese en ese arte entonces eh, bueno, conforme vas haciéndote conocida, ya todo el mundo, eh, primero nadie te pela y luego ya te empiezan a pelar y luego ya empiezan a poner este, eh, la mirada en ti, en que, ajá, ah, mira esta chava, mira esto, o esta señora, o esta doña, o esta tipa, como quieran decir. Y, y obviamente, pues tú te sientes a gusto de que la gente luego ya te empieza a cobijar. A la, a la misma gente que tú habías querido pertenecer y que no te habían pelado, luego ya te pelan y te hacen caso. Y tú bien contenta, bien mensa, ahí vas a caer a donde no te habían pelado. Pero bueno, así pasa en general en la vida. Con los vecinos, con los amigos, de pronto salen muy buenas amistades y salen los peores y los mejores enemigos. Entonces. Eh, uno de pronto empieza la gente como a querer ya trabajar contigo y hacer colaboraciones y luego ya tú bien contento porque la gente quiere hacer colaboraciones contigo y luego ya hasta te das el lujo de decirle a ciertas personas que no, porque es que yo he visto que esta persona no manda sus cosas y yo he visto que esta persona le queda mal a la gente, entonces mejor no quiero trabajar con esta persona, ¿no? O sea, como que de pronto ya uno hasta se da el lujo de decir, Nel, pastelaste para allá contigo, no. Pues porque yo, yo en lo personal. Siempre he tratado de cuidar mucho mi reputación. Para mí, sí es importante que ustedes, eh, o que, sí, pues que todos ustedes, por ejemplo, cuando yo vendía cursos, para mí, yo leía mucho, ay, no puedo acomodar esto. Yo leía mucho cuando, cuando veía que las mismas eh, compañeritas, las mismas alumnas se quejaban de que se tardaban mucho en entregarle sus cursos, o que el curso estaba mal grabado. Entonces, yo sí ponía mucha atención a, a todo ese tipo de crítica y era como yo trataba de mejorar siempre porque eh, pues para mí era importante eh, eh, pues que hubiera una buena opinión o que haya una buena opinión de, de mi trabajo y de mi persona no general, sobre todo de, de mi trabajo de mi persona no es como que me afecte tanto porque yo sé quién soy y lo que hago y lo que quiero no esto es como más enfocada en eso cuando es algo del trabajo pues como me dedico o me dedicaba en ese tiempo a vender o algo así pues sí te da como, yo sí pongo como mucha atención a las críticas en general para yo enfocarme y decir, no, si están desorganizados, yo de por sí soy muy organizada, entonces yo sí trato como de siempre mejorar, mejorar, mejorar. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, llega un punto de madurez, creo yo que todos tenemos, al que todos tenemos que llegar tarde o temprano en algún momento de la vida en general a lo que nos dediquemos, ya sea con las relaciones familiares, ya sea con las relaciones en el trabajo, con los amigos, con, con quien sea, en el área que nos manejemos, llega un punto de madurez. Para mí es madurez. En el que dices, ay, ya me vale madre, yo voy a hacer lo que quiero hacer, ya no tengo que estar, no tengo por qué estar quedando bien, porque nunca quedas bien con nadie. Y trata uno de ser prudente. Miren, yo he, he cometido muchos errores en ese proceso, pero también siento que he cometido, he, he tenido muchos aciertos también en ese proceso, porque de pronto uno está tan enfocado en quedar bien y tan enfocado en ser leal y tan enfocado en decir la verdad y tan enfocado en ser directo que te desenfocas de lo que realmente importa, porque en realidad si eres muy directa la gente o directo la, la gente te va a decir que este que eres agresiva o ofensiva o altanera. A mí me llegó a pasar. Y si eres muy honesta, la gente va a decir que no te cree todo lo que le dices porque eres muy honesta. Y si eres muy auténtica, la gente te va a decir, no, no eres auténtica, le estás copiando a otra persona. Miren, yo he escuchado muchos comentarios entre, entre pues, conocidas personas que luego dicen, alguien <laughs> me da mucha risa porque, miren, por ejemplo, vamos a hablar de mi trabajo para no meternos con el de nadie. Si yo. Mmm, bueno, no. Este. Que yo al borreguito le hice este moño, ¿no? Que le hice este moño y alguien no lo había visto, que alguien más lo había hecho y a alguien se le ocurrió porque no tomó clases, porque tiene mucho talento, por lo que ustedes quieran. Y esa persona nunca había visto ese moño en otro lado y realizó ese moño en su trabajo y dice que esa técnica es de esa persona. Y yo inventé esta técnica y esta técnica es mía y esta técnica me pertenece y yo lo inventé y que no sé qué. Y yo, a mí me da mucha risa porque eso lo he escuchado, esos pleitos los he escuchado con un montón de personas así y yo así, miren, literal, o sea, están estas personas así y yo literal atrás callada viendo porque a mí es algo que me causa mucha gracia que la persona diga, que, no, que inventan ciertas cosas y que digan que son auténticas y que son, o sea, sí son auténticas, porque todos somos auténticos, todos contamos con cierto talento, todas las personas en el mundo en general te, somos auténticos y somos únicos. ¿Sí me explico? Pero ya dueñarte de algo, pues ahí es donde digo yo, ay, qué flojera, pero conforme les digo, con esta madurez, pues tú vas como tomando distancia y callándote el hocico porque no tienes que andar opinando de todo lo que, abriendo la boca de todo lo que piensas. Pero hay algo que yo les quiero compartir. Yo, a mí me ha pasado mucho eso. Yo he visto a muchas personas que dicen que inventaron algo y a mí me causa mucha gracia ver ese comentario porque yo esas cosas que esa persona dice que... Lo inventaron, yo ya lo vi con otras 50 maestras o con otras personas. Entonces me da mucha risa que digan que alguien lo inventó. Y luego las alumnas se andan peleando porque lo vieron con esa persona y alguien mal lo hizo. O sea, y yo así como de, ¿ah? Nosotras, el hecho de que tú no hayas visto algo no quiere decir que no esté inventado. El hecho de que tú no hayas probado un sabor no quiere decir que ese sabor ya existe en otro lado, o que tú nunca hayas hecho tal moño, no quiere decir que ese moño nadie más lo haga, o que tú no a la pasta le pongas aroma, no quiere decir que a nadie se le había ocurrido poner aroma. A lo mejor a alguien se le ocurrió, pero no dijo. Y eso no quiere decir que ella lo inventó y que, o él lo inventó y que es su técnica y se apropia de las cosas, y luego uno se anda ahí todo peleando y la chingada. Entonces. ¿Por qué les hago todos estos comentarios? Hay que, la invitación el día de hoy es mmm, a madurar un poco. Todos debemos de tener amor propio, todos debemos de creer en nuestro talento, todos debemos de creer en las capacidades que tenemos. Yo les digo y yo les soy completamente honesta. Yo siempre les he dicho, yo no me siento ni la chingona, ni me siento la más fregona, y a lo mejor me haría falta sentirme más así, porque, ahorita voy a ese segundo punto, me haría falta sentirme más así, porque entonces mi autoestima a lo mejor estaría un poquito más alta, pero yo siento que como yo soy, yo soy feliz. Yo no trato ni de imitar a nadie más, ni de copiar a nadie más. Ni de adueñarme de una técnica de nadie más, porque, pues, qué hueva. O sea, yo trato de ver un muñeco, y yo se los dije desde que empezamos el año. Si yo veo un mono en Pinterest, o en Internet, o en YouTube, o donde sea, o un dibujo, o un algo, que generalmente mis, mis cosas las saco de dibujos, yo lo voy a hacer, y me vale madre que alguien diga que, ay, que yo lo inventé, que yo lo hice primero, que yo, ay, porque esa cantaleta siempre. Entonces es muy desgastante, es que te compras una ropa y luego alguien más trae la misma ropa y luego este pues quiere, o sea, a veces hasta no, de esa persona que nos choca tanto nos parecemos tanto y coinciden tanto las ideas y ese comentario se los hago seguido, seguido, seguido y se los voy a seguir haciendo. No hay que no hay que interpretar el hecho de que alguien ya lo sabe todo. Yo aquí admiro a muchísimas personas en general que tienen talentos, híjole, que las he visto crecer impresionantemente. Ya quisiera yo haber crecido como esas personas que van haciendo y haciendo y haciendo y haciendo cosas espectaculares y maravillosas, que yo misma me quedo con el ojo cuadrado y digo, wow, qué chingón que hayan empezado haciendo unas porquerías y ahora sean tan buenos en lo que hacen. O sea, me da mucho gusto porque eso quiere decir que les interesan ustedes, que se han entregado de corazón, que le ha dedicado tiempo, que están en el lugar correcto, pero qué quiere decir que estas personas no se la pasan tratando de adueñarse de cosas, de estar peleando, o sea, su energía está enfocada en sí mismos, en crecer y en progresar y en hacer las cosas bien. Entonces, yo que aprendí este año mis reflexiones. Yo aprendí muchas cosas, muchas, muchas cosas. Este año para mí fue muy importante, fue muy catártico, fue muy eh, de trescientos sesenta grados en muchísimos aspectos porque me di cuenta de muchísimas cosas, sobre todo de mí misma, de mis capacidades, de mis eh, responsabilidades y, mi, y de mis intenciones. Entonces, cuando, cuando yo tengo que dejar lo que es atelier y volver a empezar con esto de, de, de la pasta, eh, digo, de más bien de dejar los cursos y tomar esa decisión de dejar los cursos por muchas situaciones. Yo la verdad es que ha sido la mejor temporada en años que he vivido porque estoy tranquila, porque estoy relajada, claro que estoy sin un pinche perro peso, pero no me importa. Porque no tengo, o sea, tengo que comer. Mi situación económica con mi esposo y con mi familia, pues es diferente a la de hace seis, siete, ocho años, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita me siento muy contenta y muy tranquila, me, se, me siento liberada en muchísimos aspectos. Entonces, yo sé que estoy tomando un camino correcto, bien y apropiado, sé que he cometido un montón de errores también, sé que voy a seguir cometiendo otros, pero sobre todo, ¿saben que he aprendido? Y se los digo así con todas, con toda la, la claridad y con mi corazón abierto es que yo no le voy a trabajar a nadie más. O sea, yo, yo siento que y el mejor consejo que les puedo dar es que si se van a chingar en un proyecto, que si se van a chingar, desvelar y entregar en algo sea algo para ustedes que si va a ser una pintura, sea una pintura que ustedes hayan inventado, su propia marca, sus propias recetas, sus propias cosas, con su propio sello personal. Esa va a ser la mejor inversión que van a hacer, porque si uno le dedica años literal de trabajo y de tiempo a otras personas y a otras marcas y a otros proyectos de otras personas, ¿qué está pasando? Que todas esas personas se están metiendo dinero a la bolsa y tú no. Todas esas personas están, tú le estás, es como ser un empleado sin sueldo, literalmente. La, obviamente las personas se acercan a ti para que, porque tú eres en cierta forma conocido, conocida, para que tú distribuyas la marca, para que tú hagas, para que tú esto, y tú estás bien contento, bien contenta, porque ya alguien te invitó a cambio de mandarte algo o de mencionar algo, y obviamente son acuerdos que se hacen y no están mal. Está bien mientras te funcionen a ti. Pero cuando ya yo lo que digo es, uno invierte mucho tiempo, es como las personas que son empleados y que son los godines y que se pasan. Yo conocí un señor así que trabajaba en, en lo que era Purina, de ese alimento para gatos y para, creo que también es para perros, no me acuerdo. Bueno, yo conocí al señor cuando ya no trabajaba ahí. Yo trabajaba en una empresa para un colombiano y este señor nos dijo, este, él trabajó veinticinco años en esa empresa de Purina, se llama Manuel no voy a decir el apellido, se llama Manuel el Señor, y se perdió bautizos, comuniones, los 15 años de su hija, este, un montón de eventos súper importantes para la familia y significativos por trabajar en esa empresa, y un día la empresa la vendieron a unos chinos, llegó un señor y le dio su cheque, lo liquidaron bien, le dieron su buena liquidación, pero él estaba tan arrepentido porque él creía que la empresa para él lo era todo él tenía tatuado en el corazón y en el alma la empresa y la marca y se entregó 25 años a esa empresa para que un día la empresa dijera y sabes que ya no te necesito sale by y lo corrieron o sea de un día para otro sin más ni más lo corrieron entonces yo tengo muy muy grabado ese esa plática con este señor manuel pero se me olvidó en un momento y en una etapa de mi vida entonces yo no me arrepiento de esas cosas que he hecho porque yo sé que las hice de mucho corazón y con mucha honestidad y con mucha sinceridad pero de verdad se los digo si ustedes se van a chingar en algo y le van a quitar tiempo a su familia de calidad o lo van a o van a invertir tiempo en un proyecto o en alguna cosa no se chinguen para nadie más inviertan para ustedes, piensen en ustedes, reciban dinero a cambio de todo lo que vayan a hacer, no lo hagan eh, por un material, no lo hagan por una mención, no lo hagan por, porque ahorita se usa mucho eso. Yo se los digo desde mi experiencia. Obviamente, si a ustedes les conviene ese trato, háganlo, no hay problema. Yo se los digo desde una situación eh, para mí más, más este como invertir ese tiempo más para sus mismos proyectos, para sus mismas cosas, para sus mismas situaciones, porque después pasa eso que inviertes un chingo de tiempo y un chingo de, literalmente, años y proyectos en muchas cosas, y al final pasa lo que le pasó al señor Manuel. O sea, ni, ni hubo reconocimiento económico, y uno queda siempre mal, jamás, 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 jamás va a quedar uno bien si y a veces uno ni con la misma familia. Entonces, yo yo me quedo con esa idea porque yo sé yo sé mis capacidades yo conozco mis talentos yo sé que tengo muchas cosas más que 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 demostrarles y que darles y que ofrecerles a ustedes pero la verdad es que ahorita sí me siento muy relajada me siento muy contenta con lo que tengo yo sé que podría ser más pero la verdad es que mi cabeza ahorita está Está en otra, en otra onda. O sea, la verdad es que no les quiero explicar ni platicar mucho al respecto porque no quiero hablar mucho de, de mis proyectos porque luego se ceban. Del, del plato a la boca se cae la sopa, dicen por ahí. Entonces, pero sigo muy enfocada. No estoy haciendo videos diarios, eh, eh, como estaba viniendo o, o al principio de que empecé. Yo soy Betty Farías, pero sigo pensando en lo que quiero hacer. Por ejemplo, ayer se me ocurrió hacer así un borreguito como este. Y dije, lo voy a hacer. Y yo sigo mencionando las personas que me han mandado material porque me han mandado material y por agradecimiento al material que me han mandado. Sigo mencionando sus, sus marcas porque pues ellas me lo mandaron. O sea, no es como que yo me quiera robar lo que me mandaron. Pero sí, de verdad se los digo de súper corazón. No es mala onda con nadie. No es con mala vibra. No es con mala intención. Se los digo por experiencia personal. No digo que yo perdí tres o cuatro años literalmente, pero la verdad es que yo pude haber invertido esos cuatro años de una mejor manera habiendo madurado yo antes esa idea. Entonces se los transmito yo ahorita a ustedes. Si ustedes van empezando, si ya tienen un nivel más avanzado, o si en cualquier nivel que se encuentren, en cualquier proyecto que sea de pasta, de postres, de ropa, de lo que sea, si alguien los invita a, o les quiere mandar material o algo, no nada más que sea el material. Cobren, cobren, ganen dinero, échense dinero a su bolsita. Porque las personas que, que están. Si nos pusiéramos a hacer números realmente, si nos pusiéramos a hacer números así de, de, de dinero, se nota, se nota quién se está. O sea, quién gana más en ese aspecto y en esas situaciones. Entonces, de verdad se los digo, ya para concluir en ese tema, si van a meterse una chinga que se metan esa chinga para sus propios proyectos, para sus propias marcas o cobren bien, o sea, no sean tontas, no sean tontos. A lo mejor ahorita tú vas empezando, pero en unos años va a haber alguien que se te acerque y te diga, Ten, "Te mando esto para que lo menciones y ya todo feliz, y tú te la pasas mencionando y la gente se mete y se mete y se mete dinero y tú bien gracias por una cajita feliz." O sea, no, seamos más inteligentes, maduren un poquito más y este, antes que yo y antes que muchas otras personas, y todavía vamos a seguir cometiendo errores, pero si van a meterse una mega chinga de tiempo, de energía, de lo que sea, que sea para ustedes. Piensen más en ustedes. Sí hay que ser agradecidos, sí hay que enfocarnos, sí hay que recibir los regalos, cómo no, sí hay que seguir mencionando a estas personas con las que con mucho gusto trabajamos y de corazón lo hicimos, pero piensen también en ustedes. Sean más egoístas, sean más. Eh, empresarios, porque estas personas son empresarias, estas personas son en cualquier ambiente, no estoy hablando de absolutamente nadie en específico, estoy hablando de que estas personas piensan en dinero, o sea, literalmente piensan en dinero y nosotros no, y eso es lo que nos hace falta pensar más a nosotros, pensar en, en qué dinero me puedo meter yo a ahorrar para invertir en mis hijos, en mi persona, en mi casa, en mi familia, porque esas personas obviamente piensan en eso. Si no, pues no se dedicarán a eso, si no fuera negocio nadie vendiera nada para nada, están de acuerdo, entonces... Piensen más en ustedes mismos, piensen más en su negocio, en su beneficio personal que en el beneficio de los demás. Entonces, con eso voy a concluir. Vamos a empezar la clase de hoy. Les digo, yo sigo agradecida con las personas que me han mandado material y por eso las sigo mencionando, porque obviamente yo sí lo hago y lo hice durante muchos años y lo voy a seguir haciendo hasta que se me acabe cada gramito de lo que recibí. Y bueno, en este caso voy a trabajar con el material que me mandó Nancy. Eh, su página se llama Nan Arte y Manualidades. La semana pasada, si no me recuerdo, realizamos este borreguito con material que también ella me mandó. Ella también, ella va a tener hoy una venta en vivo en su página Nan Arte y Manualidades a las 7 de la tarde. Entonces, miren, ahí está. Este lo hicimos la semana pasada. Por ahí les dejé el en vivo. Y hoy vamos a realizar con esas mismas esferitas. Miren, nada más qué chula. Quedó bien tierno, bien tierno del amor. Se me ocurrió ayer y dije, ah, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque sí me gusta. Entonces, bueno, vamos a empezar. Las, y los quiero mucho. De verdad, muchas gracias por estar aquí. No lo tomen como algo eh, agresivo. Tómenlo como algo real. Cualquier persona, cualquier negocio, cualquier emprendimiento que realicen, háganlo pensando en ustedes, en su beneficio personal y en su familia y sobre todo en dinero. Transformen ese pensamiento en economía, porque eso es lo que les va a dar un verdadero crecimiento. Si lo, si es nada más por recibir algo a cambio o material o, o una mención o o una blusa, o no sé, o una taza, lo que sea, y tú estás feliz con eso, perfecto. Si eso te hace feliz, perfecto. Pero va a llegar un momento en el que no es suficiente. No es suficiente. Bueno, ya, vamos a empezar. Gracias por estar aquí. Vamos a darle la vuelta a esto. Pasen felices fiestas. Yo mañana les voy a hacer un videíto también. Pero pásensela muy bonito. Tengan lo que tengan para comer, para convivir con su familia. Abrácenlos, quiéranlos. Hay familia que ya se fue, hay familia que sigue aquí y hay que echarle muchas ganas por nosotros mismos. Piensen más en ustedes. Quiéranse un poquito más, hay que querernos un poquito más, hay que apreciar un poquito más nuestro talento, nuestras ganas de trabajar. A lo mejor no eres muy talentoso, muy talentosa todavía, pero en algún momento lo vas a hacer. Entonces, mente de tiburón, chicas. Mente de tiburón. Nos hace falta eso, nos hace falta la mente de tiburón, la neta. Somos bien, bien mensos a veces. Hay que dejar el corazoncito a un lado, la amistad y el cotorreo a un lado, y hay que pensar más como empresarios, la neta del planeta. Pienso no yo. Bueno, ya les voy a voltear. Vamos a empezar a trabajar. Voy a tratar de no platicar mucho, porque ya platiqué y ya cada rato me dicen que hablo mucho. <laughs> ya no quiero hablar. Ya no voy a hablar. La neta sí voy a hablar. Pero nomás digo que no para que no me regañen. Bueno, miren, vean qué tierno está. Chulo de bonito. Pues es, les comparto hoy un poquito de mi experiencia. Uno se equivoca en muchísimos aspectos. Muchas cosas no te equivocan. Muchas cosas son aciertos que, que tienes en la vida, pero, pero de todo se aprende. Bueno, miren, ahí está. Ahí va. Hay que echarle ganitas y ya. Es todo. Chulo de bonita, porque no bueno, está bien tierno. Ay, me encantó su cara. Bueno, que no lo quiero poner. Bueno, a ver si no se me maltrata mucho ahí. Ahí está. Vamos a empezar a trabajar. Voy a utilizar una esfera de unicel número uno. Yo así la conozco como esfera de unicel número uno y mide 3 centímetros de diámetro. Miren, yo tengo aquí una dividida. 3 centímetros de diámetro, ¿ok? Gracias, Blanquita, Mari, Sony, Shini, Grisel, Nenita, hola. Elsie, María. Pues es que es parte de la vida y del aprendizaje. Yo trabajé muy contenta con las personas que trabajé, pero pues hay que pensar también en uno mismo y en sus necesidades. No, no en las necesidades de los demás. No, ya no. Ya, ya, ya pasó esa etapa. A lo mejor cuando vas empezando, pues se vale porque vas empezando, pero pues llega un momento en el que dice no, ya. Ya hace falta pensar más en, en mí, en mis necesidades y en mi acá. Dice Ceci Arias, en Argentina es una historia número 3. Ay, excelente Ceci, gracias. ¿Es por los centímetros? El número. Eh, Eso he visto en, en las clases de la maestra Leti. Que dice que los centímetros es el número de la esfera. O no sé si entendí mal. Pero creo que eso lo vi en la, maestra, en la clase de la maestra Leti. Bueno, allá en Argentina, pues. Aquí en México es diferente. Itzi, hola, saluditos. Bueno, miren. Déjenme mover esto para acá. Ahí está. Yo eh, voy a ocupar las esferitas que me mandó Nancy. Que son de unité Sí, es tardadito, la verdad, pero vale la pena el resultado. Ya estas igual las pueden usar si las quieren como para regalito. Para venta también. Estas quedaron muy pegadillas. Y bueno, vamos a empezar con 15 mililitros, ¿ok? Sí, Diane. Sí, centímetros en diámetro, ok. Ay Itzy, felicidades ya eres fan destacada del amor a todas las que son fans y quieran estar en el curso de de Bonnie de la muñequita esta déjense la muestro pues vayan busquen la publicación y vean lo que tienen que hacer porque luego unas me ponen que ya son fans y ya <laughs> no hacen nada y no pues no pues qué pasó. Hola Josefina, bienvenida y el mercado Corona bien, bien, nuevo, verdad? Bueno, vamos a empezar con 15 mililitros. Yo sí le sugiero que sea pasta blanca, ¿ok? Sí le sugiero que sea pasta blanca para que cuando seque si queda transparente, pues combine con las esferitas que le están poniendo, que no, que no batallen. Fíjense que estoy pensando en hacerla de otro color. Mm. Ay, no te caiga. No sé si hacerla. ¿Qué opinan si la hacemos moradita o azul? A ver, de, de este es, co es como rosa, morado o azul. ¿Cuál color les gusta más? A ver, ustedes vayan opinando ahí en lo que yo envuelvo. Sí, 15 mililitros, Ceci. Las esferitas, Beatriz, no sé cómo se llaman, las vende morado, azul, morado. Sí, verdad que morado. Digo, así tenemos como opción. Nomás déjenme esta vaciarla en una bolsita. Porque. Si sí, vamos a ocupar una tapaderita así, ¿eh? Si sí, ocupamos una tapita de ese color. Lo voy a hacer moradito. Sí, muy bien. Nubia, saludos hasta Colombia, besitos de la mol. Bueno, aquí lo voy a, voy a vaciar. Cada bolsita yo, creo, yo calculo que les ajusta como para dos y medio borreguitos. Yo ando calculando. Bueno, aquí está. Sí va a ser tardado, sí me voy a tardar, sí se tarda un poquito, la verdad, ese medio entretenido, por eso no quiero tampoco como que agarrarme a brillar, brillar, brillable, sobre todo es tardado en el cuerpo, lo demás es más rápido. Pero vamos a empezar. Voy a agarrar, ya forré mi esferita, no importa que, o sea, sí traten de que no quede grieta, sí hay que tratar de que no quede grieta, pero si llegara a quedar tampoco es como que tan grave. Y vamos a empezar a hacerlo por partes. Ay, no, este ya no tiene esperanza. Este lo dejé acá arriba porque ya me acordé que lo iba a llenar. Pues ya les digo, corazones del amor, échenle muchas ganas a sus proyectos. No le echen ganas a los proyectos de otras personas. Ese es el mensaje. Échenle ganas a sus ideas y a sus proyectos y a sus cosas. Todos ocupamos de todos. No se equivoquen. Todos ocupamos de todo el mundo. Y cuando vas empezando, obviamente, se ocupa uno más de. de pues de otras personas y de otras situaciones, pero, pero tengan medida, no entreguen todo nada más así, no, no este, piensen más en ustedes mismos, siempre, siempre hay que pensar un poquito más en nosotros, hay que ser un poquito más inteligentes, un poquitín, un poquitín, nada no más, no mucho, no mucho, no exageren. Tampoco quieran un IQ de 315. Son chochitos mis, no, Blanca, no sé cómo se llaman, pero son, son bolitas de unicel de colores. Ándale, sí, Diana, excelente idea. Fíjate que hice un, un payasito, pero no le puse de estas, no tenía. Déjenme seco la mano porque, como traía pegamento. Bueno, miren, aquí yo le voy a enterrar y fíjense bien lo que va pasando. Aquí lo que vamos a hacer con la pasta es empezar a enterrarle las bolitas de unicel. Bien enterraditas. Digamos que un poquito menos de la mitad. Por ejemplo, y aquí las vamos a ir agarrando. Les digo que como es más área, el cuerpo, pues obviamente es donde nos vamos a tardar más. Vamos a ir enterrando un poquito. Hay unas bolas que son más grandes, hay otras que son más pequeñitas. Pero no importa, unas que son blancas. Entonces, miren aquí donde está mucho morado, pues ya le meto blanquitas por aquí, por ejemplo, Ay. le vamos a ir enterrando ahí por partes. Si sí, asegúrense de que queden bien, bien este hundiditas. Y pues que su pasta esté fresquita, que no esté tan dura. Fíjense que en este, sí, les voy a recomendar que la pasta no esté tan durita, durita, que esté normal, digámoslo así. Digamos que ese sería el término correcto, normal. Miren, esto, esto que les comentaba yo en la plática esta de, de, de que les estaba diciendo yo ahorita. Imagínense que ustedes hacen un negocio con un, su mejor amigo o con su mejor amiga, ¿no? O con tu hermano, con tu cuñado, así. Ahí donde tiene pegamento, no hay que quitárselas. Esa es todavía no. Y entonces el mejor amigo te dice, bueno, vamos a hacer este negocio, pero eh, yo me voy a poner, y todo de palabra, y yo voy a ganar, y tú vas a hacer, y todo de palabra, pues no. Ustedes creen que ese negocio va a acabar bien de ninguna manera. La ambición es muy cabrona. Y la gente no va a dejar de ganar dinero para, para sí mismo, para su familia y sus hijos, para que tú ganes. Entonces, por eso les digo, no es mala onda, no es un comentario con mala leche o mala intención. Es algo normal de superación. Entonces, eh, lo que pasa es que hay gente que lo piensa antes que tú. Y pues tú eres medio pendejín y te tardan más, como yo. La neta, miren, ahí vamos a ir poniéndole. Hay que tratar de irlas juntando. Ay, ver mi bonito. Las bolitas las venden en arte y manualidades. Yo le dije que aquí iba a haber clase, pero miren, déjenle, pongo aquí. Se llama Nan. Bueno, ya se llama Nancy Flores. Y su página, déjenme ver si la pone, porque no sé si de acá me deje. Nan Arte y manual Ahí está. Nan Arte y Manualidades. Ahí está su página. Así se llama. Nan Arte y Manualidades. Hola, Cris del Amor. ¿Cómo estás, amiguita chula pechocha? Entonces les digo, uno tiene que pensar más en sí mismo. Uno puede ser muy amigo de una persona o muy compadre o muy vecino, muy lo que tú quieras. Pero a la hora del billullo siempre hay que ser muy claros, muy muy claros y no dejarse llevar por esa emoción que sentimos de felicidad de que alguien nos buscó y alguien nos dijo y qué chido. No, porque eso siempre acaba mal siempre. Yo aquí lo he visto un montón de veces. Y así es, naturalmente, no es que sea algo malo, lo que pasa es que es la, la falta de madurez en el proyecto, la inexperiencia, la emoción, y pues no, los negocios no deben de ser emocionales, tienen que ser más, este, más fríos, la verdad. Sí o okay, qué, sí o okay. qué. Sí, Jackie, muchas gracias por poner la página de esa mera es. Entonces, sí, hay que pensar un poquito más en nosotros mismos, en nuestros proyectos. Mira, está muy chido, muy chido, muy chido. Cuando te buscan y todo, qué chingón. Ay, qué padre, me dijeron. Y no, hombre, se siente bien chido. Pero, pues, a ver, tú les dices, y a ti nomás te mandaron un kilo de pegamento, o sea, ¿cómo? <laughs> pues no. Yo pienso que no. Hola Cintia del amor, cómo está, chula del amor pechocho, cómo anda mi Adrián bello del amor, cómo anda ese volcán durmiente. Miren aquí, lo aprietas, lo vas apretando, ya va siendo un poquito más fácil conforme vas poniendo, porque pues ya, ya vas cubriendo más área, entonces ya le vas pegando ahí, ya se va viendo más nice. Si por algo en algún área no se pega bien, es porque le hace falta pegamentito, pues no pasa nada, le pones ahí un puntito de pega y ya, listo. Hay que apretarle bien. Ah, pechocho, me das un besito de mi parte, ¿no? Por favor. Dile que lo quiero mucho 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 mucho. Chicas de verdad, chicos yo de verdad les quiero mucho. Yo siento mucho aprecio por muchos de ustedes. No digo que por todos porque no a todos los ubico, pero por las que siempre están aquí, siempre compartiendo, siempre comentando. Yo las veo a veces en fotografía. Nos decimos amigas, nos decimos comadres y es algo de verdad genuino. No es para nada. Yo creo que eso se nota. No sé qué piensen ustedes. La hipocresía se nota entonces si yo fuera hipócrita estoy muy segura que se me notaría soy muy mala para fingir yo, no es lo mío fingir bien ahí va, les digo esto va a ser así como lo más entretenidón pero ahí va yo trato de hacerle ahí una combinación por ejemplo donde veo que hay mucho moradito pues le pongo blanco capaz si ustedes pueden revolverlas eh Ahorita se me anda ocurriendo a Según. Le digo, esto va a ser lo más, lo más entretenido. Ya terminando este van a ver que va a ser mucho. Vamos a avanzar más rápido. ¡Oh! Toby, no empieces a dar lata. Estoy dando clase. Eres un imprudente niño. ¿Quién te educó a ti? ¿Quién te educó, perrillo? A Cintia con su bebé. Yo siento que es Adrián es mi sobrino. Y no lo conozco, pero siento que es mi sobrino. Así lo veo yo como si fuera mi sobrinito. A Beatriz, que siempre está comentando. A Jackie, que siempre está al pendiente. A Beatriz, a Jackie, a quién más, a quién más. A Ceci, que también siempre anda por aquí. No sé, Almita, la verdad. Wendy, hola. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Quién más anda por aquí? A Eli Valera del Amor. Eli, eres como mi amiguita hermosa, preciosa. Eres como mi comadrita. A ver, o estrada. Miren, ahí está ya. Entonces ya nada más le vamos a, a. Miren, ahí a ir apretando. Si ustedes encuentran por ahí un huequito, como es Unicel, pues se le puede ahí acomodar. Bonito. ¿Sí ven? Pinche Toby, ¿se le ocurre diario tragar cuando estoy haciendo el en vivo? No, Toby, gobiérnate. Gobiérnate. Miren qué bonito. Ahí está. ¿eh? Bueno, y después a este, déjenme vaciar más bolitas. Esta la voy a poner por acá. Pónganla en algún lado donde no les estorbe, donde no se esté rodando, no se vaya a caer. La verdad es que queda muy padre. Muy, muy bonito. Me gustó, mucho, me gustó, me gustó. Pueden hacer hasta esferas con eso. Y Blanquita, sí. Te quiero mucho, Blanquita. Eres un amor. Diario participando. A ver, ¿quién más? ¿Quién más de las que dieron de aquí? A Juan Carlos, a Gabo, a Alfonso, que son mis tres caballeros del amor que andan aquí a veces, a veces andan ocupados. A veces andan aquí, a veces no. Pero son los tres caballeros que ubico. Tengo un alumnito, pero casi no lo veo en clases. Él me compra cursos. Ay, no me acuerdo del nombre por eso, porque casi no lo veo en clase Bien, esto lo voy a poner por acá y voy a empezar a trabajar las patitas primero y luego ya lo demás. Porque la masita anda como que muy flojilla. Déjenme. Agarro para las patrullas. A nena también. A Deniré. Uy, Deniré tiene un montón aquí compartiendo y siguiéndome también. Te quiero mucho. Deniré, Licerón, hermosa de la mul. Un montón, chicas, de verdad que si se me va alguien por ahí, ya saben que no es intencional. Bueno, para las patas, vamos a utilizar la cucharita de un mililitro. Sí, Beatriz, nada más ayúdenme a compartirlo, porfa, ¿eh? Please, please, please. Ya saben. Dice Josefina Becerra, yo también siempre ando aquí de chismos. Ah, José, ya te voy a poner más atención. Almita también, Rocío también. Nana arte y manualidades las bendecí, sí, por favor, muchas gracias, Ceci, Wendy. En el... Bueno, miren, chicas, yo les comento quién me las mandó, porque pues ella me las mandó y ha sido una persona bien linda conmigo, entonces... Yo prefiero que se las compren a ella, ¿verdad? Digo, hablando de. Pero ya es decisión personal. Bueno, voy a usar un, un como un cafecito bajito para las patitas de 4 de 1 mililitro, ¿ok? Van a ser 4 de 1 mililitro. Y son súper fáciles porque vamos a hacerlas nada más esferitas. Juanita, también tú, mu muchos años aquí ya conociéndonos. Y ahí seguimos, ahí seguimos, hermosa. Diario saludándonos. Viniste a la casa también, si me acuerdo. Sí, Juanita, te quiero un montón. Muchísimas gracias por seguir aquí, de verdad. Que me he cambiado 87 veces de página y aquí sigues. <laughs> sí, 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 así es. Cuatro de un mililitro. Miren, esferita. Ay, esa tiene ahí. ¿Qué quieres? El todavía se rindió allá a un lado de su plato, así, no me dan de tragar dice. <laughs> Ay, pareces. Ay, nos está viendo el nutrido, <laughs> bendito perro. ¡Qué macho pendura! Miren, ahí la aplanamos. Estas están bien fáciles, estas nomás las vamos a pegar así. O sea, le ponen pegamento, ¿no? Miren, ahorita la verdad es que mi pasta está como flojita, no sé. Mañana va a bajar un montón la temperatura. ¡Ay, no! Ahorita estamos como a 27 grados. Pero está fría la casa, está bien fría. Pero mañana vamos a estar a menos, menos, no sé cuántos, menos ocho, menos, no sé cuántos. ¿Cómo ven? Bueno, ahí las juntamos. Busquen qué parte les gusta más para el frente o qué parte les gusta menos. Si todo les gusta igual, pues acomódenlo todo igual, no importa. Y ahí van a poner las patitas, ¿ok? Ahí está. Así va a quedar. ¿No? Para el cuerpito. Esto lo voy a poner acá a un ladito. Y vamos a empezar a hacer la cabecita. Gracias, Esperanza. A mi esposo no le encanta tanto. Le digo, es que tú me haces enojar por eso. Max. Max. Ven, por favor. Voy a agarrar un pedacito de toallita húmeda, vamos a limpiarlo. Yo las toallitas las parto por mitad, no las uso completas porque siento que desperdicio. Entonces yo soy muy, yo cuido mucho mi, mi economía familiar, chicas. Ay no, ahorita tengo cobija, mira, aquí traigo mi cobija. Traigo ropa térmica, traigo calcetines y traigo mi cobija. Sírvele, por favor, dos vasitos de comida al Toby porque ya sabes que está muriendo. De... Y fíjate si tiene agua, mijo por favor. esa agua, tírasela y enjuágale. Y que se la puse en la mañana. Gracias. No, yo tengo mucho frío. Miren, estoy limpiándome aquí. Voy a limpiar para las que dicen que por más que se limpian y se limpian, tienen mucha pelusa, hagan este truquito que yo inventé, yo lo vi, nadie, me lo, todo el mundo me lo copió. Van a agarrar una. Mm. Pues ya sé que no, hijo. Van a agarrar una porción de pasta de la que quieran. Embárrense así, miren, por todas las manos. Y luego esa pasta la embarran por el área que trabajan, aunque hayan limpiado. Si tienen una pasta que no les gustó de un color o algo así, miren, ahí todo lo que hayan usado se le va a quedar pegada a esta pasta. Y la tapan así, la meten en una bolsita y ya les va a durar un montón de rato, así tapada. Un, tap, un taponcito el bueno. Dice Wendy Campeche Maestra una pregunta. ¿Con, qué puedo ¿con quién puedo comprar pegamento unidor? Oh, Acá hay. Pegamento unidor. No sé qué es pegamento. Para pegar tus piezas, me imagino. Pues yo uso del, el mismo pegamento que uso para hacer la pasta, es el que uso para pegar. Pero si quieres uno especial, así como para pegar, pues compra del 850. O sea, ese es muy buen pegamento. Es muy, muy, muy. Tiene mucha adherencia, pues. Eh, y hay un pegamento del Comex que es el Comex, Comex extrafuerte, así se llama, Comex extrafuerte. Y ese también sirve para pegar las piezas. Eh, para la cabeza, voy a usar una de 7.5 mililitros. No, el, si las de repostería no te las recomiendo, porque esas, o sea, sí te sirven, sí las puedes usar. Pero acuérdate que los bichitos, las cucarachitas, las mosquitas se van a estar parando ahí en tu pieza y le van a hacer popis ahí. Se van a hacer popó y muy seguramente la van a manchar. Digo, sí, se van a, la van a manchar y se la van a comer. Inténtalo, cálala y me platica. Yo no te lo recomiendo, papi. Ábreme la puerta también porque si no te este va a dar después lata que quiere que le abra la puerta. Y ya todo Ay, pues todo quiere. Abre la puerta tú solo. <laughs> Aún. Enséñalo tú. A ver, Toby, ven. Miren, cabecita 7.5. <laughs> te vio el dulce. Piensa que le vas a dar dulce. Cabrón, te das ¿toy? dulce, ¿no, Max? Por eso te está siguiendo. Le has dado dulce, no te hagas. No, uy, no más, ¿eh? No más. Miren, le voy a agregar 7. No, le hace daño, hijo. Pues a lo mejor no, pero ni le hace daño. Yo, por ejemplo, de los colores de, de, para pintar la pasta, me han preguntado que si pueden utilizar los que son de repostería. Sí los pueden usar, pero no se los recomiendo. Primero porque no les van a durar. Les van a durar muy poquito tiempo. Literal meses o semanas, según la marca que usen. Para la cabecita, 7.5 más 2.5. ¿eh? 7.5 más 2.5. O sea, sí lo puedes usar, pero o se le paran los bichos, no duran. Esos colores en gel no duran, duran muy, muy poquito en la pasta. Dice Beatriz, muy bien, muy bien, no te preocupes, hermosa. Un abracito. Mimi. Hola, Mimi, saludos hasta California de la MUL. Bueno, miren, ahí está. Hay que hacerle bien, bien, bien. Sí, era, le faltaban los 2.5. Una esferita. Vamos a aplanar un poquito y voy a empezar a sacar la parte gordita de los cachetitos. ¿Ok? Ya es algo que les he explicado un montón de veces. Siempre tener cuidado en que la parte más pequeñita es los cachetitos. Es una parte realmente, una tercera parte. De, de la mitad hacia abajo. La mayor parte es para. Los ojitos, pestañas, cejas, frente, etc, Es el peinado. Entonces siempre hay que dejar un área más amplia, más grande para, para. Para los. Lo de arriba, miren. Aquí, bueno, este sí lo dejé muy cachetón. ¡Ay, también bonito! <laughs> bueno, ahí va. Ustedes miran la mitad desde aquí y desde aquí. No lo hagan de adentro. No sé si me explico. A veces como que lo queremos hacer como de, de donde termina una cosa así entonces no no no, desde arriba hasta abajo ustedes van a calcular más o menos de la mitad hacia abajo, entonces bien abajitos donde le vamos a sacar los cachetitos sí y esto pues práctica práctica en este punto, no te gusta cómo quedó, ya lo desbaratas y lo vuelves a hacer, no te gustó lo desbaratas y lo vuelves a hacer hasta que te salga lo más bonito que a ti que tú convengas. Virginia, hola Beatriz, te quiero mucho, apórtate bien, échale ganas. Juanita, se me hace que me mandaste un WhatsApp, pero estaba ocupada limpiando hoy. Me puse a limpiar la cocina, que era lo que me faltaba. Empecé a sacar ahí un montón de cosas. La cocina debe de estar limpia, chicas. Toda el área de la cocina es súper importante para la prosperidad en la familia y en la casa. Todo debe de estar acomodadito y limpio. No le hace que tengas ahí. Bueno, yo he escuchado que no se debe de tener, que no es conveniente. Miren qué bonito va quedando el cachetón. Fíjense bien, ¿eh? Sostengo, pero no estoy apretando. Y voy a empujar un poquito con toquecitos hacia arriba para levantar más esta parte de los cachetitos. ¿Sí ven? Pero debo de suavizar. Siempre suavizar con cuidado. Ay, miren. Ahí traigo pastita, déjenme la quito, porque si no, luego con eso mismo marco. Yo he escuchado que, que la cocina debe de estar súper limpia, que todas las áreas de la cocina, entonces yo hoy me puse toda la alacena y todo, todo limpiar. Por ahí vi un mensajito de Juanita, pero no le contesté porque andaba bien. Si me pongo a, si agarro el celular y me pongo a contestar, ay, no, ya no, me entretengo y pierdo luego media hora que ni supe ni en qué. Bueno, miren, ahí está la carita redondita, bonita, chula pechocha del amor. Y le voy a poner ojitos 3D de solar. Pues porque es más rápido y están muy bonitos. Es lo más fácil del mundo mundial. Y no me acuerdo qué ojos le puse. <laughs> ok, oh, qué lache. ¿Qué ojos le puse? Espérenme. Se me hace que le puse estos. Déjenme ver. Un paz. Individuo. Así ah, son estos. Entonces, como tiene sus ojos, bueno, va a ser moradito. Le voy a poner estos, este verdecito, sí, este azulito me gusta. Sí, este azul. Este modelo, no sé qué modelo es, hermosas, preciosas del amor, pero de la medida es de 7 milímetros. En cuanto solar, creo que ya anda de vacaciones, pero en cuanto le mando yo mensajito al rato. Y cuando me responda, les pongo ahí. En, en, la, en esta misma publicación del video, les pongo modelo de ojito tal, de solar y todos los datos, ¿sale? Yo vivo en Monterrey, Almita. Sí, ¿cómo ves? Vivo en Monterrey aquí desde hace el 11 de noviembre. Cumplimos cinco añitos acá. Pero soy de la Guadalajara de la Mol. Soy tapatía. Pero soy más norteña que tapatía. Ah, no es cierto. Bueno, soy coda y me gusta la carne asada. ¿No cuenta? Ahí lo vamos a acomodar y ya que vemos que está bien acomodadito, estoy acomodando acá para que vean ustedes bien, ¿ok? Con cuidado, a toquecito, siempre de menos a más, siempre de menos a más, de menos a más, como para controlar la fuerza de Fiona, ¿no? Así que no lo hagan todo de una para no equivocarnos. Y voy presionando bien, bien, bien. Hay que hundir bien porque con el tiempo la, pasa, la pasta encoge, reduce y los ojitos se botan y se salen. Son mis alumnas de la mol. Sí son, sí son. Mis alum alumnas del amorcito de la mol. Ay, qué bonita carita. No si está bien tierna. <laughs> Ay, ¿por qué me gustarán cachetones, chingao? ¿Por qué, por qué, por qué? Mm. Déjenme ver. Bueno, no, voy a usar mis gises. Voy a usar gises pastel de cualquier marca que ustedes tengan. Uy, uh, yo tengo ocho mil años con estos gises. No sé, tengo muchos años, muchos, 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 muchos. Ah. ando trabajando muy a gusto en este momento estoy cansada pero me siento tranquila la verdad me siento a gusto porque mis hijos me ayudaron a limpiar la casa ellos limpiaron arriba barrieron trapearon y todo y yo aquí abajo entonces pues no ya es una gran ventaja la verdad qué me Ay, qué bonito se te ve. ¿Sí te gustó? Sí. Tiene ahí el... sí, <laughs> unos, unos, ¿cómo se llaman? Unos mechones, hay unas luces moradas. Bueno, ya las traía rositas. Pero ya se había enfadado del rosa y se puso unos morados. Bueno, Estamos igual de loquís, hijas. ¿Quién es, Toby? Ay, pero se pone diario donde uno lo va a, a machucar. Déjenme este heladito, lo meto un poquito más. ¡Ah! <laughs> Se volaron las bolitas. <laughs> ay, ay, ay. Oigan y platíquenme, qué van a hacer para su cena de Navidad. Yo voy a hacer la Bueno, vamos, porque tiene mi ayuda. Yo voy a hacer la de la MUL. La saña de la MUL. Nancy, hola. Gracias, Mirta. Nancy, pon tu página porque me andan preguntando que dónde las bolitas. Sí, mija. Hoy es jueves, sí. Hoy tiene, ¿tiene clases. Mañana no. Bien, ahí está el ojito matizado para el ojito matizado lo que hace es que se ve más grande, ¿ok? Y antes de pintarle las los chapetes. Vamos a pintarle las pestañas, porque luego le ando uno pintando. Yo tenía esa mala costumbre y a veces todavía lo hago, que, que le pinto los chapetitos y luego me sale algo mal con la pestañita y tengo que volver a empezar. Todavía me pasa, les digo. Bueno, no, no está haciendo frío, tu papá, desde que se fue me dijo. Hija, ahorita estamos a 26. La pinche casa está bien helada. Sí, ya sé. Se sí, 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 sí. tenía que. Te dije. Te dije, saqué un montón de ollas y trastes. Ay, no voy a decir, pues luego Juan va a saber. No le digan a mi esposa porque luego se enoja porque saco tilichas. Ay, no, es que ya a mí me estorban las cosas y las doy. Dice Josefina, piana al con espagueti con jambina. Ay, qué rico. Sonia, hola. Hola, Sonia. Luz. Dice, yo voy a hacer pollo a la hawaiana con espagueti. Ay, qué rico. A ver, dice cómo es. A ver. Sí, pasa la receta. Pollo a la hawaianish guayinuki de la merge, <laughs> qué rico. Ah, se me antojó. Me imagino, pero no sé cómo es. Miren, voy a agarrar un pincel liner. Ahora le intenté utilizar uno de cerdas más, más, más larguitas. Generalmente yo utilizo uno de cerdas más cortitas. Miren. Pero hoy le voy a calar con uno más larguito, leve, leve nomás. Se ¿eh? no se emocionen. A ver si me sale otra vez, porque este me salió bien chido, pero este no lo sé. Vamos a, a poner buena yuyu. Nunca he realizado menudo, será mi primera vez. Menudo. Ay, qué rico, a mí sí me gusta el menudo. Dice Juana, vamos a hacer lomo en salsa de tamarindo, pasta, puré y crema de lote, ensalada de manzana. Ay, qué rico. Miren, yo acá vamos a hacer nosotros. Toby vamos a hacer lasaña, vamos a hacer ensalada de manzana, una ensaladita de lechuga y con pepino y algo así más nutritivo porque mi esposo siempre quiere ensalada y este y puré de papá natural obviamente, y tres cuatro postres, de verdad no hemos dicho si vamos a hacer postres, ay sí, ya es jueves y no hemos hecho nada, yo hubiéramos hecho hoy un montón, bueno miren voy a empezar a hacer las las pestañitas a ver si me salen unas botanas, hay que ni hacer un montón de comida. ¿Cuál mendigo postre? Cuatro postres y tres entradas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ten hocico. Y, y al rato vamos a ir a caminar también. Ay no, estamos bien gordos ya. Puro cerdez. Bueno, vamos a caminar ya que sea enero. <laughs> Ahorita para que Oye, ni le he dicho a tu papá que para año nuevo quieren los camarones. ¿Eh? Él se quedó con la idea de los tamales. Ay, yo no tamales. Pues dile, ¿eh? Porque si no, a mí se me va a olvidar. Él quiere que ya los pida. Porque si sí si van a querer los tamales, los tengo que pedir. Yo no sé hacer tamales. Ay, a mi mamá, tan bueno que le quedan los tamales. ¿no? Ay, sí. A la tía. A la tía y yo no mando. Miren, ahí están ya los. ¡Ay, sí, me salieron! <laughs> Dice Joyce, buenas tardes, saludos desde Temix Comorelos. Compartido hermoso borreguito, nosotros chiles rellenos, espagueti, ensalada de manzana y ponche. Ay, qué rico. Ay, y ponche. Oye, de veras hay que hacer el ponche. No, pinche Ay, que Ya deberíamos de estar haciendo. hoy oh, no. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Y nomás para. No, vamos a hacer un montón de cosas y nomás para nosotros Pero es que cuatro. Una Ley, vamos a estar para tragando no una cocinar. semana todo. Ay, qué chido para no cocinar. Eso me gustó a descansar. Sí, sí. A mis hijos sí les gusta. Ellos me piden así como para Navidad y eso, la, la lasaña y todo. Pero sí hacemos mucho porque pues se las hago cada año. No, no, no. Rosario, la hermosa. No. Oh, sí. Al ratito le regresas, Rosario. Te quiero mucho. Tú también seguido estás aquí. Muchas gracias. ¿Qué, hija? O Sí, cuando me piden así que tienen ganas y sí les hago antes. Pero es que es mucha friega. Bueno, pero ahorita ya no es tanta porque ya me ayudas, hija. Miren, van, vayan a posicionar el área donde van a poner la nariz. ¿Se acuerdan que les he dicho así para centrar su naricita y todo? Incluso lo pueden hacer antes de poner los ojitos. Yo ya me acostumbré casi que lo hago después. Entonces ahí le marco un puntito. Y ya nada más sí para hacer esto tiene que estar aguadita, más aguadita su, su pinturita porque eh, pues para hacerle para así que para que arrastre, exacto entonces de aquí, ¿sí se ve? Sí. Ya tienes un trapito para la aquí hija, para limpiar tus lentes, que chingados, búscalo abajo de tu cama pa que no, ves que Para que veas que está Ahí está la bolsita de los trapitos Aquí la Chequen ya Ahí ando diciendo muchas groserías Pero ahí tan relajante. Ay, aquí ni digo, aquí nomás digo pinche cabrón. Mamá. Ay, la Kenia me oye. Ama, ¿y qué tiene? Déjame. No me limites. Sí, la Kenia también, pero no, no delante de mí. Nomás, eh. Grosera. Atrevida, descarada. Gracias, Alicia. Dice, Josefina, yo también solo cada año hago piernas de bromo. Sí, pues es que hay que aprovechar. Es que como 15 años hicimos pavo. Ay, si un, a mi esposo le daban en el trabajo pavo. Entonces, pues cada año hacía pavo. Yo ni comía pavo, yo siempre comía lo que otros hacían porque a mí ni me gustaba. Yo, es que yo no sé, familia. yo no sé. Y me da risa, pues, porque yo mucho me pasa eso, que yo... No pruebo las cosas porque no me gustan, pero me quedan buenas, dice mi esposo. Por ejemplo, el, el hígado, miren, voy a agarrar aquí este para ponerle chapitas. A mí el hígado el cebollado me gustó hace muchos años hasta que supe que era y todo y cómo se preparaba y guacala ya no me gusta. Y a mi esposo le gusta y pues le hago, pero yo así no no lo pruebo ni de sal ni de nada y dice que siempre queda bien bueno. Y luego también la sopa de arroz roja, ay guacala a mí no me gusta, pero esto les encanta, entonces les tengo que hacer. Pero no la pruebo. Yo nada más agarro para ver que esté buena de sal guacamole, y que esté cocido. ¿Guacamole? No, no soy muy fan del guacamole. Uy, esto les encanta. O esa salsita de guacamole que hago, esa de aguacate. Ay, cómo les gusta. Pero no, a mí no, no, no tanto. Y así. Y el pavo igual. Ay, no, a mí no me gustaba el pavo. Ni me gusta. O sea, no es algo que se me antoje. Y siempre decía a mí, ay, te queda bien rico y te queda bien rico. Y yo, ay, pues qué bueno que les guste. A mí ni, me, ni lo pruebo a ese, sí. Hola, Maye Pacheco del Amor, ¿cómo estás? Hermosa, qué milagro. Dice Alma Reina, mis, ¿dónde puedo comprar los punteros? Estoy en Monterrey también, qué padre. Híjole, mmm, mira, los punteros los puedes comprar en lugares donde vendan eh, cosas para uñas. Pero no sé en dónde, porque yo, pues a mí esos me los. Por ejemplo, Brendita Oes me los ha regalado. Su página se llama Carlota y ella es de Monterrey. Entonces, no, no sé. Dice Isela, de cenar voy a hacer tamales de puerco en salsa verde. Frijolitos. Ay, qué, rico. qué rico. Y queso en salsa roja. chanfle. Chile, cascabel y pozole rojo. Ay, yo, mi. Ay, mi hija, qué rico. Es Con sus respectivas tostadas de. Dice de repollo rebanado salsa. Y cosita de chile de hierro. Ya se me hizo agua la boca. Cállense ya con sus cenas ricas. <laughs> Gracias, Maya. quién andas por acá? Te mando un abrazo. Marielo, saludos, buenas noches, Sonia Rivera. Yo voy a hacer una paella de mariscos, unas. ¡Ay, qué rica, mi hija! ¡Ira! Mi Yo voy a hacer una. Dice, es pastel, tres leches, un vino y rompope. Ay, a mí ya se me acabó mi rompope, miren, estaba tomando rompope. Ay, a ver. O regalo ¿qué dice? O regalos, pero si sí comemos primero, Dios, qué rico. Mm. La paella. Bueno, miren, es ahí el está. Rompope, ¡Ay! Mi rompope que parece Pepto Bismol. ¿De qué sabor es? Está bien bueno. De piñera. ¿Qué me falta la nariz? La nariz rosita de la muerte. En sal y hay todas las Ahí en todas las plazas de Monterrey dice Blanquita Grimaldo. Los punteros, ¿verdad? Ah, Sally. ¿Sally qué es Es una tienda donde traen una maquillaje oficial. Ah, ok. Que se venden varias marcas, pero ya. está caro. Ay, ¿qué está ah, caro? Ah, preguntaste por tu rimel que estaba como en $200. Ah, no, no compren ahí, en Sally está muy caro. Ahí yo pregunté por un rímel y me lo querían vender como en $500, no chinguen. Pero, Digo, no inventen. Ah, ya no, Ay, ya no me... dime. Ponme un bote de las groserías, Kenia. Estoy diciendo muchas groserías. pero todo que traiga el mío. ¿Lo oí es mi <laughs> Mira tú, te voy a poner uno aquí en día cero re regalos. Nosotros acá tampoco damos regalos, o sea, bueno mi esposo y yo no. No somos muy, a los niños sí, a los niños sí les damos, pero ya como ya están grandes, pues ya, ellos prefieren el dinero. O sea, ellos prefieren dinero o a veces sí por ejemplo max dice ah pues quiero un juego tal y así Ay. El año pasado sí pero el año pasado este año no este año todo el año les hemos dado regalo todo su papá nombre. su papá todo el año les ha dicho este regalo de navidad este regalo de navidad sobre todo a la kenia que es bien pediche miren sí, la carita que bonita <laughs> ella lleva a kenia como seis navidad miren la carita que tienda bueno ya Déjenme, dije que no iba a hablar tanto. Eh, vamos a hacer, miren, la colita va a ser de 5 mililitros. Gracias, Aide, por compartir. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo andas? Ay, es que también, hija, no. Mejor en la semana hacemos un postrecito o algo. Porque también tanta comida, no ay, manches. acabo no de broma, pero yo no hacer pan de piña. Ey, Ay, que hizo un pan de piña tan bueno. Tan, se acabó. Tan... Sí, quedó bien rico. A tu papá le gustó mucho. Tu papá se comió el último pedazo y dijo que te había quedado bien rico. Tú, por tu pinche culpa estamos gordos. <laughs> sí, llevo tres años eh. Y llevamos gordos 20. Ay hija de tu madre. Miren, ay no, 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 sírveme más pope salud, no, ¿sabes qué? Sírveme una botella de vino, sírveme un vinito, una botella, una copa, no, ya ando peda, ya no me sirvas, ay chica, ya, esto se salió de control, bueno. Cuando les hice este video, les explico lo mismo. Todos los, los, los borreguitos que van así paraditos, tengan mucho cuidado en que estén bien posicionados lo que va a ser su cabecita y su cola, porque si no, no se van a parar, se van a estar yendo hacia adelante, ¿sí? Entonces deben de tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo lo van a saber hacer? Pongan, marquen una V aquí. Si marcan ustedes esta V, van a saber dónde poner la colita y dónde poner la carita. Si lo hacen más abajo, pues tiene mucha pasta, mucho detalle la carita, entonces se va a estar yendo el, el borreguito hacia adelante y no se va a quedar paradito. Entonces mi truco que yo inventé, que es mío, que nadie me lo quitó, es mi técnica. Hagan esa V, es sentido común chicos. Miren, bien fácil. Entonces aquí más o menos en la V yo digo que aquí debería de ir la cabecita. No la voy a pegar todavía porque le voy a medir para ponerle la colita. Yo le pongo un poquito de alambrito, pueden poner el palillito si no tienen, es alambre galvanizado, número 18. Pero en la madera se rompe y pues el alambre no. Es más dura, durabilidadción. Síveme una copa de vino no Atiéndeme. Atiéndeme. Gente ríe. borracha, Ay, ¿qué? Oye, hay que sacar la basura No, pero todavía no Porque luego los gatos se la Se la apropian Y del otro lado Vamos a medir más o menos Por aquí ahí. Miren, ahí más o menos como dos antenitas Aquí vamos a poner la coliche, ¿ok? Ya le marqué ahí Gracias, chula. Ten para que te sirvas tu rompope Hay no. Ay, medio vaso cálmate. Vamos a poner pegamento. ¿No, ¿No qué? ¿No lo batiste? a quitar? ¿Qué? ¿No se bate? No, hija, no sé. Uf, ¿Sumo que no es borracho? Mira, para que veas. Vamos a poner la colita y le vamos a hacer lo mismo que hicimos acá en el cuerpo. Vamos a embarrarla de pegamento aquí de la mol. Y, hija, por favor, tráeme agua. En mi botecito se me hace que está ahí en el, en el baño. Ay, ah, pues aquí estás sí. de meticha. Ayuda. <laughs> Dale, pues. Dale, pues. Te entre un cachetado. Hola, Pati. Saludos. ¿Cómo estás? Lorena Cobos dice, buenas tardes. Compartido. Llegué tarde hasta se le subió. <laughs> Llegando y compartiendo. Muy bien, Pati. Sí, chicas, comparte. Ah, se me subió. Es broma. ¿Eh? El cabello? Ah, pues me hubieras dicho yo te lo pintaba. Ay, hija, poquita. Tiene que ser poquita agua porque si sí, se me tira. Por eso. Nada más ocupo para enjuagar el pincel, mija. Ay, hija de tu madre. <laughs> sí, Miren, ya pusimos. <laughs> así soy diosicona, ¿eh? Así soy. Diles, diles, que sepan. Sí, soy. Sí, soy. Ándale, sí, sí, pues. Ahí. En la colita no vamos a poner bolitas grandes, ¿eh? Porque como está chiquita el área, para que quede mejor acomodado, vamos a poner nada más de las más pequeñillas. De las más pequeñillas. Y con cuidado, con mucha paciencia, vayan enterrando, haciendo el proceso de la enterración. Ahí está. de la grande no chicas yo creo que ya este año no alcancé a hacer venta en vivo de mis piezas así es de que ahorren dinero para entrando el año porque ay no no me alcanza el tiempo por más que digo que hoy que hoy que hoy nomás no Ay, no puedo agarrar esas, ¿cómo le hago? ¿Lo voy a hacer así <laughs> Es que no puedo pues con, unas con una, ah, ya sé, con un Mira, se me queda pegada, sí, se me queda pegada. <risa> 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 Oh, qué la... Total, ¿qué? Aquí nos vamos a estar tres horas pegando muchas gracias, Esferitas porque... Así. ¡Ay, qué criticona! <laughs> lárgate de aquí, Mucho ayuda al que no estorba, dice mi mamá. No, Está para no, no, no. allá. ¿En la sala? Yo puedo estar aquí, Dime. Estoy, estoy fuera de tu taller, legalmente. Ahora papel. Mira, que ¿Qué ni están estos... <laughs> Anda muy jiji ¿eh? Anda, te advierto. Anda muy je -je -je. <laughs> Dice Laurita, esas bolitas que son, por favor, tuve que salir y no volví. Son bolitas de Unicel que me mandó Nancy Flores. De su página se llama Nan Arte y Manualidades, ella las vende y no las puedo agarrar. Ya no, estas no están muy grandes. Esta se puede manejar más chido porque como no tiene el unicel, pues está más fácil manejarla, o sea, apretujarla, ¿sabes? Así sí queda un área que esté blanca, no, o sea, por eso les digo que sí utilicen pasta blanca para forrar su esferita de unicel y todo porque les va a ser más fácil este. Si algo no les, si por ahí les queda algún lugar así con espacio, pues no se va a notar tanto. Bien, acá les hace falta. Aquí hay que enterrarlas bien. Y ahí está, ya. Ahí les hace falta una chiquita, pero ahorita no la puedo. Ah, miren, aquí está una. Y qué suerte. Ahí está, miren. Ahora déjenme recoger todos estos átomos. Ah, muy bien, Maye, qué bueno que se las compraste. Miren, yo les digo, para mí es mejor comprársela a alguien que está emprendiendo a ir a las tiendas grandes, chicas, chicos, por favor. Apoyemos a los empresarios. Luego, por eso. Pero bueno. Yo prefiero a veces eso, que a tiendas grandotas, pues no. Bueno, ahí está. Entonces, acuérdense de la V y aquí. Vamos a poner la carita. Voy a. Ahí está, queda bien. No se pandean. La voy a poner un poquito más arriba. Pero ahí está ya. ¿Sí? Entonces ya veo que queda bien. Voy a poner pegamento. Ahí le hice como 80 hoyos, pero no le hacen. No se van a ver. Porfas, acuérdate que debe de ser poquito pegamento. O sea, no ocupa 17 kilos de pegamento, ¿eh? Ay, ¿cómo le hago para... Déjenme la pongo así de frente para mí. Y ahí sí le apretamos. Si eres borracha, por Porque dejas el vaso. Ay. No se ve. es gorda. Ahí yo, no ve. Miren, ahí está. La carita tiene de la del amor. Siempre el segundo queda más chido, la verdad. Siempre he tenido esa sensación de que el segundo queda más chido. Bueno, para las orejitas ocupamos en color piel una cucharita de 0.6. Entre dos. Hola, Maricruz Hernández, saluditos. Dice Maricruz: Oye, oye, las tortas ahogadas que compartiste, ¿de dónde son? Pasa domicilio para ahora que. Tendré cruda. <laughs> son de de ahí del Sau, son de mi, del negocio de mis papás. hay pero están en Guadalajara. Ahí en el en el en el ¿Cómo se dice? En la publicación dice tortas ahogadas, el gordo así se llama. Y ya te metes a la página y ahí está ahí está la la el domicilio y todo el teléfono. Miren 0.6 mililitros o un octavo de cucharada. Nada más que no sé si abran el domingo. ¿eh? Creo que no, descansa mi papá el domingo. No, es que es una. Esa es fiesta, fiesta, chicas. Ahí, ahí en la casa. Sí, Maricruz. Ahí, ahí en la publicación dice, de hecho, la volví a hacer otra publicación. Y ahí está el domicilio. O sea, en la página está el domicilio y el teléfono. En la publicación creo que sí les puse. Miren, 0.6 mililitros entre dos. Tres 0.6 punto mililitros pues no sé si son tres mililitros tendría que pesarlo en una basculita gramera pero sí en teoría serían tres mililitros cállate ya, 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 ya. cómo ya, me trata mal yo y miren cómo me trata hija de Pura tu madre, madre. Pinche que cállate Ay, no. hazme un sándwich. Ya un <laughs> sándwich. Miren, voy a. A diferencia de cómo he pegado las orejitas en otros borreguitos. Que lo pego de la parte, o sea, que lo hacemos así angostito y que queda gruesito. Ahora lo vamos a, a pegar hacia adentro y a, así, este, miren, acostaditas. Ya, y cállate, que ¿qué traes. O sea, que, que te lo comer Dame un sanguisito. Ahí está, ¿eh? Ahí está, miren. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Déjenme lo pongo por acá. ¿Eh? Sí. Las bonitas están chidas. Yo pensé que al, al querer ponerlas en el en las... O sea, al enterrarlas se iban a aplastar. Pero no. Angélica, buenas tardes. Saludos. Saludos del amor. Mari Tavares, hola, ¿cómo estás? Del amor. Maya Pacheco, yo también quiero sándwich. Ay, no. Qué risa, de veras. Me queda igual. Sí, le queda bien bueno, o se la tenía. Y te lo puede dar en la boca si quieres. <laughs> Ay, ya. Ay, Bueno, de pasta blanca igual, para el cabello, 2.5 mililitros. ¿Quieres que me haga el ponche ahorita? El ponche ahorita, no hija, ¿y dónde lo? Bueno, mañana va a ser no se va a echar a perder. Va a ser mucho frío. No me acuerdo, a ver, es ponche, el ponche que vamos a hacer de bolsita, ¿eh? es de bolsita. No vayan a creer que somos doña, ¿cómo se llamaba la viejita que cocinaba, doña, sa, doña esta señora Zárate? Algo Zárate se llamaba. No, eh, no esa es otra. Dice Rosario, profe, si no tenemos esos átomos, ¿qué otra cosa puede utilizarse? Nada, nada, Rosario, nada. Estos son para este modelito. Pues con perlas, pero te saldrá bien carísimo, no inventes. Miren, hacemos así como un, un rombo y vamos a apretarle aquí. No lo vamos a dejar muy delgadito, ¿ok? Porque pues ahí vamos a enterrar las esferitas, las, las esferitas los átomos de la mol. Puro átomo del la mol! Ahí está. Voy a agarrar un poquito de. Fíjate que no traje, iba a traer la mensal de aquí. Las... Ajá. Y se me olvidó. Ay, hija, se me olvidaron tantas cosas. Debía haber traído más crema y no traje crema. Traje solo dos kilos pues, y me va a hacer falta, yo creo, como un kilo medio kilo de crema para la ensalada y, y la lasaña. La lasaña lleva crema también. Ay, qué mal. Pues a ver. Miren, aquí ya le vamos a poner, aquí sin eh, que quede arribita, no lo vamos a bajar tanto porque como vamos a enterrar aquí las esferitas, pues ya con eso. Y el cabellito este lo vamos a poner encimita de nuestras orejitas de la mol. Y con cuidado lo vamos a acomodar hacia atrás. ¿Te acuerdas los buñuelos de ahí? Ay, los buñuelos. Tengo. Ay, la verdad, le quedaban bien buenos. Bien buenos a mi vecina Kika, le quedaban bien buenos los buñuelos. ¿Cómo los.? ¿Y sabes también a quién? A Tomasa. A la, a la vecina Tomasa, la mamá de Gorda. La que es eh, mamá del muchacho que vende el, el sushi. Ella también bien ricos, sí. hija. Sí, se llama Tomás a la señora. Ay, sí, la verdad. Mi mamá. Las, todas cocinan bien ricos en esa colonia. Menos la de pozole que se le echa a perder a esa señora. Que la señora vende pozole, pobrecita. Se le echó a perder el pozole. Mire, vamos a ponerle pegamento con cuidado. ¿Se ¿Quién, tu abuelita, Coco? No se ¿Qué hizo? Pozole? ¿Eh? Mi mamá por no hacer el pozole, yo le cuando fuimos no sé qué, qué vez fue, déjenles platico la anécdota por no hacer ella el pozole y no llevarse a la friega, me allá? este fue y compró pozole con una vecina, dice solo esas solo esas chayota, no este es de desorden, <laughs> Angélica dice de una pregunta, yo hice un borreguito de los que enseñó, pero el cuerpo no me salía. Y usé un molde. ¿Puedo subir mi borreguito? Claro, Angélica, sin ay, problema. Sí. Tú relajada. Aquí no somos. No es del Ejército Nacional. No, tú tranquila. Miren, aquí le voy a empezar a poner. Ahí. Aquí sí, háganlo con más conciencia y más cuidadito. Porque. Ay, Mayo. Porque este. Pues no, es no, el frente. Porque hay muchas grandes, hija. Entonces no quiero que estén grandecitas. Mira, por ejemplo, esta. Ah, no, sí, esta sí. Pero esta no. Aquí le voy a quitar esta y le voy a poner una blanca. Para que se vea más nice. Más nice. Ustedes pueden compartir su trabajo como lo hayan hecho. No se apuren. Relax, relax, chicas. Relax. Aquí es todo relax. Y sí, pues más. Ahí está tan grandota, ¿no? Vayan haciéndolo por áreas para que eh, quede más protegido donde lo van a poner. No sean guandajas, tómense su tiempo, por favor. Vayan apretando, miren, voy como juntando y luego voy apretando hacia eh, la pastita para que quede más acomodado. Se me hace más fácil agarrarla de aquí, miren porque como están me cayó una en el en la mano y no la podía soltar qué pues qué traes qué traes miren esto ah les digo ya mi mamá se le echó a perder el pozole pobrecita y yo no vienen mi mamá compró más este carne para ponerle y acá todo bien perrón y ándale que se le echa a perder a Doña Coco el pozole. No, pues ya sabrás. Entonces fue y le dijo a la señora, ¿no? Y sí, la señora estuvo so bien amable. Le regresó pues la mayor parte del dinero a mi mamá. No se lo regresó todo, la verdad. Pero mi mamá no se agüitó. Dijo, pues no hay bronca. Y ándale que dice, mire, mi hija quiere pozole. Ahorita le hacemos su pozole a mi hija. Bien linda mi mamá. Y se puso a hacer su pozole. Le digo, ¿ves mamá? Eso te pasa por huevona. <laughs> Todavía, ¿qué tal su pozole? Por siento, eso se, lo saqué. Por, ay, sí, pobre, está bien. La carrilla. Digo, se te pasa por huevona por no querer hacer, se te echó a perder. Y no, si sí, ya mejor se puso y ahí hizo el pozole. No, hombre, le quedó bien bueno, nada que ver con el de la doña que vende. Digo, o sea, si le queda muy rico a la señora, no, mi mamá cocina de. No, no, no. Mi mamá es una fregoncísima para la cocina, la verdad. Mis respetos para todo el mundo, pero no, no, no. Mi jefa es otro, otro, está en otro nivel. ¿Otro qué? ¿Otro qué? No puedo decir esa palabra. <laughs> es Angélica, muchas gracias por tus estrellas del amor. Que Dios te lo multiplique. Josefina Betty del amor. Se me ocurre que también puedes hacer uno de esos borreguitos con medias perlitas que venden. Esas que vienen en tiras de medias perlas. Las que vienen con ahí? Ah, ya. Muy bien, muy bien. Mari, no te preocupes. Sí, son esferitas de unicelas. venden en arte y manualidades. En su página pueden cotizar. También, chicas, si compren. Uy, uh, ya. Ya me estoy viendo haciendo otras cosas. Nada, me mandaste muy poquitas. <laughs> ya me estoy imaginando. De pronto, cuando le llegan uno las cosas, como que dices, mm, ¿qué puedo hacer con esto? Y ya después, ah, esto. ¿ah? Y ya nomás empiezas a hacer la primera cosa, ya quieres hacer otras 80. Si sí, están chidas. Mejor una hojita, que no está regada. En la bolsita de plástico, hija, pero ay, ahorita ya, pues, a lo, a lo bestia aquí. <laughs> lo no, pero no se riegan porque como me animé a aventarlas así porque como es la tabla de corte, no se, no sé están. Si tú te fijas, ahí está, mira. Así quieta. Choplale y nomás, hija de tu madre, no <laughs> Nomás te pongo a recogerlas. Ahora sí te me haces un sándwich y me vas a ver, pinche no. Miren, ahí está ya. ¡Ay, qué maneta! ¡Ay! <laughs> <laughs> hey. Ando tirando, ahora sí, déjenme recoger y ya, ya se los muestro. Ya terminamos, terminamos, ahora sí. Listo, listo, listo. ¿Qué tiene aquí? Ahí es agua, agua de la llave. Ay. No, si no, aquí me van a dar las 10, las 12 y la 1. Miren nomás. Bueno, entonces ya saben lo que platicamos hace rato, vean el video, por favor compártanlo, échenle muchas ganas, pero mejor, mejor, todas esas ganas que le van a echar, échenle ganas a sus proyectos personales, no a los proyectos de las demás personas. De corazón se los digo, no es mala onda con nadie cada quien debe de ver por su por su bienestar personal también obviamente por el de su familia obviamente es importante hacer equipos y alianzas pero siempre la prioridad de cada persona en los proyectos debemos de ser nosotros mismos no estar este, pensando pues en el beneficio de los demás hay que pensar uno un poquito más en nosotros dice profesor de eso de flojera bolita por bolita. Ah, Rosario, qué pues con esa actitud, ¿eh? Te vamos a meter unas nalgadas de la mol. No, hombre, ¿cuál flojera aquí? Es pura creatividad. Pura creatividad. Bueno, yo me voy. Sí, lo acabé rápido. De hecho, mira, me aventé más de plática que de que de clase. No, 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 Rosario. ¿Cuál flojera? ¿Qué Pacho? ¿Qué Pacho? Sí, es entretenido, la verdad. Un oso para San Valentín. Ay, Ay Mari Tavares, ¿se da? Va? Sí, vamos a hacer la, un con osito. Las amarillitas. Con las amarillitas, sí. Vamos a hacer un osito también. Qué buena idea, Mari del mol... Amor. Gracias, Eli Valera del Amor. Te quiero mucho. Te mando muchos besitos. Cuídate mucho. Échale muchas ganas, Angélica. A mí me da cosita ver tantas bolitas juntas, pero con esos colores ya cambia. <laughs> Como que se estresa, uno. Bueno, ahí está. Muchas gracias por haberme acompañado, pasen bonitas fiestas, que la pasen muy bonito con la familia, este, diviértanse, pórtanse bien, miren, ahí le pueden poner luego un moñito de listón por aquí abajo, yo la verdad quiero ir al baño, entonces ya me voy, pero miren, acá sí le puse su moñito, ya luego le subo fotito con el moño a este osito que hicimos y le puse, y su monedita, ya saben cómo hacer la monedita si no la tienen con la pulserita, eso se los enseñé en los otros videos de los otros borreguitos que hicimos. ¿Sí? Ahí está un montón de borreguitos que hicimos. Entonces ahí les enseñé cómo hacer las, las monedillas de la MUL. Bueno, me voy. Cuídense mucho, échenle muchas ganas, pásensela bien. Tengan mente positiva, mente creativa. Piensen mucho en ustedes mismos, en su, en su beneficio personal también. Rosario, igualmente hermosa, te quiero mucho. Sonia, muchas gracias, hermosa, te quiero. Juanita, todas, a todas, a todas los quiero mucho. Que Dios me las bendiga. Pásensela muy bonito. Disfruten. Mañana les hago un videito ahí haciendo la comida para saludarnos y estar ahí entreteniéndonos. Ustedes trabajando y yo también, ¿sale? Bueno, échenle ganas. Nos vemos. Besitos del amor. Gracias por estar aquí. Chao. No se olviden de compartir, ¿eh? Adiós.